Todos los que traía yo. Señores, gustan de comer, pasen a comer, hay de beber, lo que quieran. Hombre, todos viéndome así como que, pues, si no quieren de comer y no quieren de beber, y vienen con esa actitud, su madre, ¿y que me voy? No, pues empezó. Y el patrón llegó, y yo estaba muy enojado, porque me habló como a las 12, era temprano cuando pasó eso, me habló como, está la policía aquí, tienes que entregarte, ¿no? Dije, no voy a entregar. Y si de algo me agradeces lo que he hecho por ti, no les des mi información, porque esos hijos de su madre no me van a poner cargos. Y si yo me entrego ahorita, me chingan de una forma u otra, pero aunque no me pongan cargos. Le dije, así que, bueno, ahí quedó, no dio información, y otro día te quiero acá para hablar. Cuando llegué, estaba encabronado. Me dijo, no puedo creer. Yo te di el poder de toda esta compañía para que vinieras a hacer esto. Digo, ¿qué querías que hiciera? Dijo, ¿por qué no llamaste a la policía? Digo, o sea, se me vienen 10 cabrones encima y ¿qué quieres que les diga? Espérenme, no me golpeen, deja, llamo a la policía. ¿Eso querías que hiciera? Dije, no, señor, si esos cabrones vienen otra vez les pasa lo mismo. Dijo, pues así no podemos seguir trabajando con ese tipo, o sea, chiflar tu manse, toma tu pinche llaves, te mato todo. Y todavía me lo vuelve a repetir cuando le estaba aventando todo en la mesa. Me dice en inglés, I just cannot believe it. Con todo el poder que te di y tú me lo estás aventando. Y pues tú me dices que no puedes trabajar como soy. Y yo, si esos cabrones vienen, voy a hacer lo mismo. No te voy a prometer que voy a cambiar. Yo soy el mismo. Ok, dijo, en unos 2 días hablamos, dale, ahí está, me fui, ¿no? Ahí quedó, ya llegué, le dije a mi esposa, pues, ya valió mal, me corrió el cabrón. Ah, no, le dije, me salí, pero ¿por qué? Por esto. Y ahí fue donde mi esposa dijo, mi amor, tú puedes hacer tu propia compañía. Y yo empecé como muchos pendejos, perdón. No, pero es que para empezar mi compañía, que esto, que el otro, que la mejor esto, que... Mi amor, tú puedes, mi amor, tú puedes, mi amor, tú puedes, mi amor, tú puedes. Oye, David, pero antes de eso, te quedaste sin trabajo. Sí, te no. Corren y ahí... No, sí, pues... Y te quedaste sin jale. Y me gastaba todo, entonces no tenía nada de reservas, había como $3,500. Entonces fue en noviembre del año del 93... Uh-huh. Y entonces todo, ya tenía los 3,000. Cuando mi señora me convenció, digo, bueno, pues vamos a hacerla. Y entonces me